con el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, que inició un recorrido por Santiago de los Caballeros y apuntó a la necesidad de que haya una mayor inversión y reestructuración de las obras prioritarias que se equiparen con el gran aporte que hace Santiago al Producto Interno Bruto. Abinader se refirió a varios temas, indicó que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana se ha rehusado a una unificación para la aplicación de una serie de medidas para contrarrestar la situación del coronavirus y, por el contrario, pretende responsabilizarles por un posible brote. Sobre el desarrollo de Santiago y lo que necesita Santiago realmente, las obras de infraestructura, que a pesar de dar mucho más en términos de ingresos al fisco, lo que le retornan es mucho menor que lo que los santiagueros aportan en impuestos. Abinader expresó que la mayoría de las encuestas lo indican puntero y ganador de las elecciones del próximo 5 de julio porque es la voluntad del pueblo, y que en su gobierno se enfocará en rescatar el sector trabajador y logrará que la República Dominicana supere la situación en la que se encuentra en este momento. El candidato presidencial encabeza una serie de encuentros y visitas en sectores empresariales, recorrerá municipios de la provincia, así como barrios populares de Santiago de los Caballeros.